Estamos en vivo. Y a todos los presentes que nos acompañan hoy miércoles 26 de agosto del 2020, a la inauguración y capacitación virtual ABC de la perspectiva de género de la Instancia Municipal de las Mujeres en San Francisco de Ixhuatán. A continuación me permito presentar a los participantes. Presidente Constitucional del municipio de San Francisco de Ixhuatán, el licenciado Florencio de la Cruz Valdivieso. Presidenta del DIS Municipal, licenciada María del Carmen Castillo Espinosa. Síndico Municipal, profesora Yolanda Cepeda Santiago. Regidor de Hacienda, Andrés López Pineda. Regidor de Obras, Juliana Aquino de los Santos. Regidor de Educación, profesor José Alberto Hernández Delgado. Regidor de Ecología, profesor Uribe Pineda Ruiz. Regidor de Salud, profesor Clemente Vargas Vázquez. Titular de la instancia, licenciada María Eugenia Matus Méndez. Titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares. Subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, licenciada Angélica Avilés Álvarez. Licenciada Mariuma Munira Vadillo Bravo, delegada de Atención Regional del Istmo del Estado de Oaxaca. Siguiendo con el programa, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Florencio de la Cruz Valdivieso, presidente constitucional del municipio de San Francisco de Ixhuatán. Muchas gracias a todas y a todos los que están participando en esta reunión tan importante, que definitivamente siembra un precedente tan importante en nuestro municipio para la conformación de esta instancia de municipal de la mujer, que indudablemente viene a dar, a abrirse una puerta tan importante para el apoyo de cada una de ellas. Agradecerle a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, por este gran esfuerzo, sobre todo por poner el gran interés en nuestro municipio de San Francisco de Ixhuatán, un municipio muy golpeado en cuanto a la violencia de las mujeres. De igual forma, agradezco a la licenciada Angélica Avilés Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. San Francisco de Ixhuatán agradece de igual forma a cada uno de sus regidores, de la encargada de la instancia de la mujer, y de todos los que participamos en este evento, sean muy, muy bienvenidos, esperando que podamos seguir contando con la participación y el gran apoyo de esa gran institución de la mente, viene a reforzar y viene a jugar un papel tan importante en este periodo, en esta época, proyectando en sí a nuestras mujeres, asistiendo a nuestras mujeres, porque San Francisco de Ixhuatán le apuesta a no más violencia de género. San Francisco de Ixhuatán le apuesta a la unidad familiar y le apostamos a no más violencia para nuestras niñas y nuestros niños. Estoy completamente seguro que a través del gran esfuerzo del gobierno del estado,
del maestro Alejandro Murat, de su esposa, a través de la Secretaría de las Mujeres, podemos y podamos conformar un excelente programa de acción para poder llevar a San Francisco Yucatán a otro nivel y así cada uno de los hogares pueda ser ejemplo en las familias. Repito, no más niños y niños maltratados. Por eso agradezco el gran apoyo de cada uno de ustedes y decirles que San Francisco Yucatán vamos a trabajar de la mano con el gran proyecto que ustedes tienen y como administración municipal siempre vamos a poner lo que está de nuestra parte para que Oaxaca, para que México y para que San Francisco Yucatán sea y tenga otro rostro el día de mañana. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, señor presidente. A continuación tenemos palabras alusivas a la inauguración de la Instancia Municipal de las Mujeres a cargo de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al presidente municipal constitucional, al licenciado Florencio de la Cruz Valdivieso, sus palabras y su compromiso, que es lo más importante, para trabajar junto con su comunidad, junto con el gobierno del estado y con el gobierno federal, para que erradiquemos la violencia de género contra las mujeres, contra las niñas, y por supuesto también evitar toda forma de violencia que incluye a nuestros niños y a los hombres. La violencia no es normal, me gusta repetirlo, y tampoco es natural en el ser humano. La violencia es aprendida. La violencia es construida por instituciones sociales, por mandatos de género que, por ejemplo, inducen desde muy pequeñitos en los hombres comportamientos agresivos, comportamientos desinhibidores, por ejemplo, con el alcohol, que es un factor de riesgo para la violencia. E inducen en las mujeres, por un lado, que se cuiden, que las cuidamos más, a las niñas chiquitas, las hacemos que sean menos activas que los niños y al mismo tiempo las desprotegemos porque el discurso patriarcal tradicional es una mujer debe de cuidarse, debe ser para su esposo, para sus hijos, para cuidar su casa. Y entonces ese mandato tan restrictivo la pone en estado de indefensión en un mundo donde sabemos que la economía no permite un solo ingreso familiar. Aunque el modelo tradicional es un solo ingreso que lo aporta el hombre, en realidad, en el 70% de las familias de nuestro país se requieren dos ingresos y a veces más de dos ingresos para que una familia sobreviva o viva dignamente. Eso implica que las mujeres tenemos que participar activamente en la economía porque por necesidad, pero además porque es nuestro derecho. Y esto es otro de los temas que me gusta recalcar. Así como recalcamos, la violencia no es natural, es aprendida, y por eso podemos aprender otras formas de relacionarnos. La violencia no es normal, está normalizada, y las autoridades tenemos que contribuir con campañas de sensibilización y con capacitaciones como esta a desnormalizar lo que nos parece normal. O sea, si nos educaron a que era normal que el esposo le pegaba a la esposa, que padres le pegaban a los hijos, hoy sabemos que eso no es normal y no debe ser así. Hay mejores formas de relacionarnos, formas que además están inscritas en el ámbito de los derechos humanos. El enfoque de derechos humanos que se basa sobre todo en la siguiente premisa, que tenemos la misma dignidad como seres humanos, hombres, mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, tenemos la misma dignidad. No importa cuál sea nuestra raza, cuál sea nuestra edad, no importa si tenemos una discapacidad o no, tenemos la misma dignidad y por lo tanto los mismos derechos. Este enfoque de derechos humanos se tiene que aplicar en todas las acciones de la política pública y por eso en este ámbito del enfoque de los derechos humanos y donde los organismos internacionales y México como país ha asignado importantes acuerdos como la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer,
se llama CEDAW. Es un documento muy importante al que México se adscribió desde 1981, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer, que normalmente le llamamos la Convención Belém do Pará. Entonces, estos instrumentos internacionales fueron inclusive anteriores a un instrumento fundamental que compete a todas y a todos, que se llama la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, una ley de 2006, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se hizo en 2007. Pero además, esos son a nivel nacional, y a nivel estatal tenemos también nuestra Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y recientemente, apenas el año pasado, se hizo una modificación en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que en su artículo 43 conmina a los municipios a la creación de instancias municipales de las mujeres como encargadas de implementar la política municipal en materia de igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres. Entonces, es importante saber que tener una instancia municipal no es una ocurrencia y no es un capricho. Es una obligación y además es una necesidad, porque necesitamos abordar la construcción de políticas de igualdad, de acciones afirmativas para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y de acciones encaminadas a la prevención y a la atención de la violencia de género contra las mujeres que se han desatado y que se han puesto aún más fuertes a raíz del COVID-19, de la crisis sanitaria. Porque esta crisis sanitaria le ha pegado fuerte a todo el mundo, pero le ha pegado más fuerte a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres ya teníamos una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga desigual. Déjenme decirles que los hombres tienen mucho más tiempo libre y si lo pueden tener es porque hay mujeres que hacen cosas que ellos en las que ellos podrían contribuir. Las mujeres trabajan en promedio 3 veces más que los hombres en las tareas de cuidados de hijas e hijos, en tareas de la limpieza de casa, quehaceres, comida y cuidado de personas enfermas. Y eso no debería ser así. Los hombres tienen también la capacidad de amar a sus hijas e hijos, de cambiar pañales, de cocinar y de compartir las tareas, así como también se espera que las mujeres estén compartiendo ya el ingreso familiar y aporten. Entonces, ven cómo tenemos que revisar la manera en la que nos relacionamos, porque hoy por hoy, todo apunta a que las mujeres siguen llevando una sobrecarga mucho mayor de todas las tareas de crianza, de cuidados, domésticas, generar ingresos, cuidar a la familia y ahora además con el COVID, con el regreso a clases, supervisar tareas de las niñas y los niños que la están tomando por televisión, las clases o por la computadora. Entonces, tenemos que entrarle como mamás y papás, como hombres y mujeres responsables a una redefinición de estos roles en la familia. Y hay estudios que demuestran que cuando se comparten las responsabilidades familiares, disminuye también la violencia familiar. ¿Por qué? Porque entonces hay un aprecio. Estos hombres que le dedicaban 27 horas de su tiempo a actividades personales, a estar con sus amigos, a ir a la cantina, a estar durmiendo la siesta en la hamaca, hoy, al participar en la crianza con sus hijas e hijos, al involucrarse, van a apreciar mucho más el trabajo que hacen sus parejas. Entonces, de manera natural, el contribuir a la corresponsabilidad en las tareas domésticas es una acción que va a favorecer la disminución de la violencia de género. Otra de las cosas que necesitamos es hacer mucha capacitación y para eso la Instancia Municipal de la Mujer, y aquí quiero saludar especialmente a su directora, que es una de nuestras más activas directoras de las instancias municipales, María Eugenia Matos, a quien le mando un saludo. Presidente, ella no se pierde ninguna capacitación de perspectiva de género. Ha estado en capacitaciones de prevención de abuso sexual infantil, que por cierto tenemos una el día de mañana, que les invitamos a estar, presidente, porque va a estar la procuradora de la defensa de niñas, niños y adolescentes. Y muchas veces las autoridades no saben qué hacer en esos casos. Por favor, participen en la capacitación a las 11 de la mañana, jueves, para que puedan aprender de manera más específica cómo abordar un caso de abuso sexual infantil. México es es el principal país del mundo con abuso sexual infantil.
Entonces, eso no puede ser. Necesitamos abordar esta problemática. Entonces, el día de mañana estaremos ahí. Pero María Eugenia ha estado participando también en los foros que hicimos con la diputada Hilda Pérez Luis rumbo a una nueva ley para instancias municipales de las mujeres que finalmente va a ser una realidad y que se va a poner a discusión en el Congreso el mes que entra. Entonces, es una de nuestras directoras más activas. Muchísimas felicidades, querida, y gracias a todo el cabildo. Voy a cerrar nada más señalando algunas de las funciones que son básicas de las instancias municipales. Por un lado, aportar diseños para elementos para que el diseño de los planes y programas de gobierno municipal tengan las lentes violeta. ¿Qué son las lentes violeta, las gafas violeta? Es mirar la realidad tomando en cuenta las necesidades particulares y específicas de las mujeres y de las niñas. Propiciar igualdad de oportunidades porque las mujeres y los hombres no vivimos la calle de la misma forma, por ejemplo. Los hombres no temen normalmente cuando salen a la calle que vayan a ser acosados sexualmente, las mujeres sí. Los hombres tienen menos miedo a una calle que no tiene alumbrado. Las mujeres tienen muchísimo miedo de una calle que está oscura. Entonces, hay que pensar en la política pública desde dónde se ponen las luminarias, hay que analizar dónde ha habido incidencias delictivas, dónde ha habido casos de abuso sexual, de violaciones, y en esas zonas hay que trabajar con la comunidad, hay que poner luminarias, hay que hacer una cultura de prevención y una cultura de participación para la construcción de la paz. Ahí la instancia municipal de la mujer debe ser invitada a participar en mesas con la Secretaría de Seguridad Pública, con obras del gobierno del estado, con obras municipal. Debe también apoyar políticas y programas para el desarrollo económico y social. Si el estado, si al municipio le llegan programas de apoyo económico, la instancia municipal debe participar para ver de qué forma se incluye a las mujeres y no queden excluidas, como ha sido muchas veces, por ejemplo, en créditos al campo, cuando se le piden papeles para como garantía para darles un crédito, las mujeres normalmente no tienen estos papeles. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la primogenitura es esta institución que ha hecho pensar que son más valiosos los hombres, hijos varones, que las hijas mujeres, y por lo tanto muchas familias les heredan a los hijos y no a las hijas. Y entonces ellas no tienen papeles para demostrar como garantía y por lo tanto se quedan fuera de los programas de créditos. Entonces tenemos que romper esas estructuras, romper ese tipo de reglas de operación. Las instancias también están allí para prevenir y atender, pero en coordinación con otras instancias. No están para que nada más les, es un tema de mujer, ahí te va. No, tenemos que coordinar entre todos porque la responsabilidad es de todas y todos para la construcción de la igualdad y la prevención de la violencia. La instancia, desde luego, debe estar preparada para hacer una buena canalización, pero la síndica municipal pues, debe saber que, por ejemplo, es su prerrogativa y obligación establecer una medida de protección cuando hay un caso de violencia familiar grave para que esa mujer quede protegida y esas niñas y niños. Entonces, coordinación, instrumentar medidas de política pública, fomentar la participación social, económica, cultural y política de las mujeres en su comunidad es parte de su trabajo. Por eso puede hacer talleres de liderazgo, talleres de prevención de la violencia en los días naranja, que son cada día 25, donde reflexionamos qué podemos hacer para erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres. Y en general, promover una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos en su municipio. Estas son algunas de las, digamos, prerrogativas y obligaciones de las instancias municipales de las mujeres, que se resumen en la idea de transversalizar la perspectiva de género en el municipio, así como sensibilizar al cabildo de que siempre tomen en cuenta las lentes violetas, la perspectiva de las niñas y de las mujeres en toda la toma de decisiones. Como ven, no es una tarea fácil, implica un reto gigantesco para abatir brechas de desigualdad que hoy siguen posicionando en desventaja a las mujeres y a las niñas. Prevención de embarazo, por ejemplo, en adolescentes, porque las niñas que se convierten en madres siendo adolescentes, de alguna manera se trastoca todo su proyecto de vida y disminuyen sus posibilidades de desarrollo de una forma muy importante. Hay estudios al respecto. Y contribuir también a erradicar el embarazo infantil. No es posible, no es ni ético
ni biológicamente adecuado que una niña sea madre si es todavía una niña, tiene 10, 12, 14 años, 15 años, son niñas. Entonces tenemos que hacer una cultura de prevención en este sentido. Así pues, les invitamos a sumarse a trabajar juntas y juntos por un Oaxaca más justo, por un municipio más justo, más incluyente, donde se respeten los derechos de todas y de todos. Que sea la instancia municipal de las mujeres el espacio donde las mujeres de San Francisco Ixhuatán se sientan acompañadas, escuchadas, representadas, atendidas, bajo un principio de igualdad desde lo local. Recordemos que tenemos la misma dignidad y los mismos derechos y le deseo al municipio y en particular a la instancia municipal una gran labor en estos próximos meses y años que siguen. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares. A continuación tenemos la presentación del video del corte del listón de la inauguración de la instancia. Perdón, me olvidé nada más decir una cosa. Además de agradecer al Cabildo su presencia, quería agradecer la presencia aquí de mi antecesora en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, de la licenciada Mariuma Munira Vadillo Bravo. Muchas gracias, Mariuma, por estar presente en este importante evento. Muchas gracias también a la subsecretaria Angélica Vilés, a Reina Carreño, y a la maestra Elizabeth Zanelli Monterrubio, que va a dar la capacitación el día de hoy. Les agradezco muchísimo, perdón la interrupción. Bien, continuamos con el programa y tenemos la presentación de la inauguración de la instancia municipal de las mujeres de San Francisco Ixhuatán. Amigas y amigos de San Francisco Ixhuatán, hoy en día el papel de las mujeres tan importante en nuestra sociedad, tan importante en nuestros hogares y tan importante en la vida social, política de nuestro México. Por eso, el día de hoy se inaugura esta instancia municipal de la mujer, un centro donde cada una de ellas tendrá la oportunidad de ser asesorada para poder tener una vida de más tranquilidad y sobre todo de mayor paz social. Decirles a nuestras paisanas de nuestro municipio que serán coordinados y atendidos en este centro para no más violencia en nuestros hogares. Este centro les dará la oportunidad de canalizar algunos proyectos productivos y económicos, mujeres empoderadas, mujeres emprendedoras aquí, van a ser escuchadas, aquí van a entregar sus solicitudes y poderse ayudar económicamente y así evitar también la violencia familiar, la violencia económica y por supuesto la violencia física. Por eso los invito a que visiten este centro y tengamos la información requerida y si es necesario se les dará el acompañamiento a otras instancias superiores. Ixhuatán dice no más niñas violadas. Ixhuatán dice no más niños maltratados. Busquemos la felicidad como sociedad para que tengamos familias más sanas el día de hoy. Bien, con este video tenemos la inauguración de la instancia de la mujer en San Francisco Ixhuatán, de lo cual concedemos la palabra a la licenciada Angélica Avilés Álvarez, secretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco al presidente municipal, licenciado Florencio de la Cruz Valdivieso, por permitir la inauguración de la instancia municipal de las mujeres en este municipio de San Francisco Ixhuatán y a todo su cabildo. Asimismo, agradezco también la presencia de la licenciada Mariuma Vadillo Bravo, delegada de Atención Regional del Istmo de Gobierno del Estado de Oaxaca.
Asimismo, reconozco el gran trabajo que está realizando la directora de la Instancia Municipal de la Mujer del municipio de San Francisco Ixhuatán, la licenciada María Eugenia, quien es la encargada de construir la política de igualdad y reducir las brechas de desigualdad de género y hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las mujeres. Conozco historias de cómo directoras de las instancias municipales han cambiado la visión de las autoridades municipales e intervienen, por ejemplo, para que la policía de su municipio actúe para salvar vidas de mujeres que se encuentran en peligro. Coordinan programas para impulsar una cultura de los derechos y la autonomía económica y hacen esfuerzos para impulsar una cultura de los derechos a través de la capacitación. Reconozco también el gran trabajo que está realizando la contadora Reina Carreño Santiago. Hoy contamos con 445 instancias municipales en todas las regiones del estado de Oaxaca. No ha sido fácil llegar a cada uno de los municipios, porque por toda la diversidad cultural y territorial que contamos en el estado de Oaxaca, se complica, pero reconozco también la gran voluntad de las autoridades municipales en la creación de las instancias municipales. Gracias, presidente municipal de San Francisco Ixhuatán, por esa buena voluntad que tiene usted de trabajar con las mujeres. La capacitación es una herramienta fundamental para construir la transformación en lo individual y además en lo colectivo, para prevenir la violencia y para trabajar por un mundo más igualitario y para fortalecer el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Hoy, la psicóloga Elizabeth Zenelli Monterrubio Vázquez dará la capacitación virtual ABC de la perspectiva de género a todo el cabildo municipal de este municipio. Agradezco nuevamente a la autoridad municipal por todo el apoyo brindado a la directora de la instancia municipal de este municipio. Agradezco también a la presidenta, su esposa del DIF, a todo su cabildo, a la síndica municipal también, que ha trabajado muy bien en coordinación con la directora de la instancia. La unión de las mujeres hace la fuerza en los municipios. Muchas gracias, presidente municipal. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias, licenciada Angélica Avilés Álvarez, por sus palabras. Gracias. Y a continuación, cedemos la palabra a la licenciada María del Carmen Castillo Espinosa, presidenta del DIF de San Francisco Ixhuatán. Buenas tardes, es un gusto para mí darles la cordial bienvenida a la instancia municipal del municipio. Como lo decía la licenciada Isabel, es una necesidad, ¿verdad? Lo que requerimos a nosotros tener la instancia ya como tal, ya inaugurada y cumpliendo todas sus funciones. Les damos la cordial bienvenida al personal de la Secretaría de las Mujeres, al cabildo, a la síndico municipal, a la directora de la instancia, la licenciada María Eugenia, al presidente municipal, licenciado Florencio. Sean bienvenidos todos. De igual manera, les agradecemos a todas las personas que nos ven en estos momentos por Zoom y por Facebook Live. Sean todos bienvenidos. Y bueno, nosotros como DIF nos hemos dado siempre la tarea de prevenir y atender la violencia familiar, también fomentar la integración familiar y el desarrollo humano. Entonces, para nosotros es de mucho gusto y de mucha importancia unir esfuerzos con la instancia de las mujeres que presentan en el municipio, les damos el seguimiento como es y les hemos dado el acompañamiento también a las personas que así lo han requerido. Entonces, nosotros nos sentimos en este día muy contentos de esta inauguración, de la necesidad que ya teníamos como municipio
Y también no nada más nos beneficiamos nosotros con esta instancia, ya que hemos estado apoyando a los municipios vecinos con casos de niños maltratados, con niños violados. Entonces, el que tengamos la oportunidad de esta inauguración de la instancia que tanta falta nos hacía. Muchas gracias. Gracias, licenciada presidenta del DIS municipal de San Francisco de Ixihuatán. A continuación, escucharemos unas palabras también por la licenciada María Eugenia Matus Méndez, titular de la instancia municipal de las mujeres en San Francisco de Ixihuatán. Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida, ya que nos honran con su presencia en este gran evento de inauguración y capacitación del ABC de la perspectiva de género. Es un gran privilegio para mí contar con su participación, maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, licenciada Angélica Vilés Álvarez, gracias por este espacio que nos brindan. Me siento honrada porque han logrado acompañarnos. Yo sé que sus agendas son muy apretadas por sus múltiples ocupaciones, pero hoy están aquí en este espacio compartiendo con nosotros. Gracias y bienvenidas sean. Licenciado Florencio de la Cruz Valdivieso, presidente constitucional de San Francisco Ixihuatán, Oaxaca, presencia y de igual forma por considerarme para este honorable cargo que implica una gran responsabilidad y mucha dedicación, lo cual estamos llevando a cabo como corresponde con cada uno de los casos que se nos presentan. Hemos tenido situaciones muy delicadas en las que se han brindado apoyo en coordinación con el personal de la Secretaría MP de Sanatepec, el vicefiscal, licenciado José Matus Cruz. Desde el mes de enero a la fecha, se han presentado casos de diversas índole, como son secuestro, violencia intrafamiliar, de género, violación a menores de edad, abuso sexual. Todos y cada uno de los casos han sido canalizados a las autoridades correspondientes, brindando acompañamiento por parte de la titular de la instancia. Independientemente del lugar que se canalice, se le da seguimiento a cada uno de ellos. Nos hemos visto en la necesidad de niñas de otros municipios que así lo han necesitado, ya que ellos no cuentan con una instancia municipal donde puedan ser atendidas. Nuevamente, le reitero las gracias al señor presidente por de todas las mujeres y niñas de nuestro municipio, por visualizar una vida libre de violencia. Me siento muy agradecida con el apoyo que se me ha brindado para poder desempeñar mis actividades correctamente, como son las constantes capacitaciones por parte de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Agradezco también al señor gobernador Alejandro Murat Hinojosa por ser un gobierno incluyente que se preocupa por el bienestar de todas las mujeres y niñas. De igual manera, nuestro presidente municipal, licenciado Florencio de la Cruz Valdivieso, ya que su gobierno es incluyente y verla por la integridad de las mujeres y niñas de este municipio. Sé que la única manera de lograr nuestro objetivo es uniendo fuerzas. Por este motivo, yo exhorto a todo este equipo que hoy nos acompaña, nos permitan crear conciencia sobre esta problemática que es la violencia de género y sobre todo de las necesidades para tener éxito en nuestro trabajo. Gracias.
Gracias, licenciada María Eugenia Matus Méndez. A continuación, me permito presentar a la licenciada, bajo su responsabilidad el día de hoy como ponente a esta capacitación, tenemos a la licenciada Elizabeth Ceneli Monterrubio Vázquez, de profesión licenciada en psicología aplicada con cédula profesional 10-32-43-89, que en su carrera profesional ha asistido a cursos, talleres, seminarios, diplomados y con una gran experiencia laboral en psicoterapeuta en la práctica privada, psicóloga con perspectiva de género y derechos humanos y muchos más, de la cual dará inicio a la capacitación ABC de la perspectiva de género. Bienvenida sea, licenciada psicóloga Elizabeth Ceneli Monterrubio Vázquez. Muy buenos días, autoridades que se presentan el día de hoy para esta capacitación. Maestra Ana Vázquez Colmenares, subsecretaria Angélica Viles Álvarez y el cabildo que está presente esta mañana. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí, por asistir. Y bueno, vamos a comenzar hablando qué es perspectiva de género, qué es el ABC de género. ¿Por qué es necesario hablar? ¿Por qué es necesario comentar lo que debemos de concientizar esta mañana en cada una de nuestras comunidades? Porque sé que también están acompañándonos varias instancias municipales del estado de Oaxaca, varias mujeres aliadas feministas que están participando también en la atención a las violencias. Queremos darle la más cordial bienvenida a cada una de ellas, a todas ellas. Y bueno, antes de empezar a compartir esta presentación que se hizo especialmente para este día, pues en nombre de mi directora, la licenciada Sara María Flores Ríos, en nombre de mi subsecretaria, vamos a comenzar a hablar de lo que es este ABC de género, porque es importante. Hablar de violencia de género es abarcar cuatro ejes principales. El día de hoy solamente nos conduciremos hacia lo que es el ABC de género, que tiene que ver con las palabras sexo, género, pero también es importante recalcar que para hablar de violencia de género debemos de hablar de igualdad de género, equidad de género, de la discriminación, de la inclusión, de la transversalización de género y de la perspectiva de género, que es lo que abarca todo lo que cada una de nuestras autoridades y de nuestras instancias municipales que dan el servicio a estas niñas, a estas adolescentes, a estas mujeres, deben de estar empapadas y empapados. Y bueno, quiero que comencemos con esta parte tan importante, tan necesaria, que necesitamos comenzar a dividir lo que es lo biológico y lo que es lo cultural. Para hablar de lo biológico, hablamos de que el sexo es una variable física, la cual es biológicamente el resultado de dos categorías, que tiene que ver con la dicotomía de que si eres hombre o mujer. Quiere decir que si eres hombre, tu aparato sexual es un pene, y si eres mujer, es una vulva, por lo cual esa es la diferencia biológica de la cual se cambia esto, que biológicamente tú tienes predeterminada esta categoría. Ahora, si empezamos desde el sesgo cultural, sabemos que las culturas han ido evolucionando, han ido cambiando, han ido modificándose. No todas las culturas son iguales. El género tiene que ver con un constructo social, que este constructo va a ir determinando el comportamiento que va a tener una mujer y que va a tener un hombre.
por lo cual tradicionalmente se han reproducido o se han asignado estos roles de generación en generación. Quiere decir que tanto tu bisabuela, tu abuela, tus padres te han enseñado cómo te vas a comportar en la vida pública o en la vida privada. Quiere decir, cuando nace una persona, lo primero que dicen es, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Y si es niña, ya prepararon las sábanas rosas, las flores, los unicornios, las princesas. Pero si es niño, cuidadito, y se equivocó el doctor de sexo porque, híjole, ya cometió un error desde la primera, ¿no? Y tiene que ver mucho también con el, es niño, vamos a ponerle azul, va a jugar carritos, tiene que ser fuerte, tiene que ser tosco, tiene que ser aguerrido. Y entonces, estos patrones socioculturales que se basan en los estereotipos, entonces se aprenden desde el que nacemos hasta nuestra edad actual, que tiene que ver con que tú eres hombre, por lo tanto te toca azul y tienes que ser como hombre, las características que podríamos usar, fuerte, no te debes dejar vencer por nada, los hombres no lloran, y empezamos a crear esto. Y entonces, mediante este proceso de socialización, las mujeres y los hombres asumen un rol, asumen una parte tradicional de por qué deben comportarse de esta manera. Entonces, la gran diferencia entre el sexo es la manera en la que física y biológicamente tú naces, y el género tiene que ver con el constructo social que generalmente te impusieron, que tradicionalmente te impusieron y que está basado en esos estereotipos. Por eso es muy importante que podamos definir estos dos conceptos. Sexo, hacemos alusión a que es la característica biológica, anatómica, fisiológica, cromosómica, que definen a los seres humanos como hombres y como mujeres. Dos, se nace con estas características y son universales e inmodificables a menos que alguien tenga la posibilidad de hacerse una operación de cambio de sexo. Ahí ya cambia, porque entonces esas personas se asumen justamente como personas que no tienen un género, pero sí ellos eligen su sexo, ¿ok? Entonces, allí viene otro ejemplo. El hablar de género es hablar no nada más de lo que nos han impuesto, sino también de este conjunto de ideas, de creencias, de conceptos sociales, de que en cada cultura, como lo compartí ayer con otros compañeros, puede ir manifestándose. Por ejemplo, si aquí en nuestro contexto cultural viéramos a un hombre con falda, ¿qué es lo primero que pensaríamos? ¿No? Para nosotros se nos hace, en nuestro contexto es como una burla, es como, es mofa. O muchos dicen, no, pues solamente en la comparsa, en Día de Muertos, pues en ese momento puedes vestirte y ser lo que tú quieras aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos fijamos en Escocia, los hombres, los niños, los adolescentes, regularmente ellos son los que usan la falda, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto de género? ¿De qué se trata tomar como base la diferencia sexual? ¿De qué se trata hablar de masculinidad? ¿De qué se trata hablar de feminidad? Porque ahí empiezan estos prejuicios. Por ejemplo, si una mujer no se maquilla, no se arregla, no usa pintura, no usa aretes, ¿no? Entonces decimos que esta mujer no es femenina y estamos sesgando la sexualidad de esta mujer. Porque estamos diciendo que porque no es femenina y su comportamiento no es femenino, entonces la desvalorizamos. Y así podemos estar empezando a analizar lo que es la relación entre mujeres y entre hombres. Y entonces, esto de género nos dice que son construcciones socioculturales. Claro que puede modificarse, porque todo esto lo hemos ido aprendiendo de generación en generación. O sea, esto viene históricamente hacia las mujeres. Las palabras tienen que ver mucho por cómo nos criaron, por cómo nos hicieron pensar que tenemos que ser desde niñas, ¿no? Si empezáramos a pensar algunas frases que nos dijeron en la infancia
tanto a los hombres como a las mujeres, nos decían desde niñas, siéntate bien, no hablas, no hables con la boca llena. Las mujeres no deben opinar, las mujeres se quedan calladas. Las mujeres no tienen por qué decir, hablar, hacer, tú no opines, tú eres niña y tú te callas. Y en cambio un hombre decían, a ver, tú puedes hacer lo que quieras porque eres fuerte. La manera en cómo comenzaron a sembrar la autonomía en las niñas y en los niños se vio desde el momento en que ellos caminaron. Porque a una niña la tomaron de las manos y dijeron, con cuidado, pisa despacito, vas a aprender a caminar, vas a empezar a tener un movimiento. Y en cambio al niño lo envolvieron en el rebozo desde el centro de su cuerpo y dijeron, camina, tú puedes, tú eres fuerte, eres hombre, tienes que aguantar. Y ojo, estas situaciones que son determinadas, tenemos que observarlas desde también la cuestión intercultural. Porque hablar de la comunidad es hablar de cómo se genera este estilo de crianza en los padres, en los hijos, en las hijas. En la comunidad nos dicen, a ver, hija, tú estás aquí para servirle a tu abuelo, a tu padre, a tu hermano, a tu primo, y si todavía hay comidita en la olla y alcanzas tú, tu mamá, tu abuelita, tu tía, está bien. A ver, hija, la mujer que no sabe echar la tortilla, ¿qué hacen algunas abuelas? Agarran la masa y si no sabes, te la ponen caliente en la mano para que aprendas. En cambio, el hombre le dicen, tienes que irte al campo, tienes que irte a ordeñar, tienes que irte a sembrar, tienes que irte a cosechar, tienes que estar quemado. Sobre todo porque venimos de familias que vivieron y que han tenido este estilo de vida durante años. Entonces, hablar de esto es también concientizarnos. Hacer de una manera consciente la manera en cómo venimos criando a nuestras hijas, a nuestros hijos. Porque desde ese punto, en el género, se le ha dicho a las mujeres, no, no puedes, no debes, no sirves, no sabes, cállate. Y cada una de esas situaciones le ha permitido generar estereotipos. Porque este estereotipo de género son ideas preconcebidas, quiere decir características de cada sexo. Siempre nos han dicho, a la mujer se le dio la vida para que sea una excelente cocinera, una excelente madre, una excelente trabajadora doméstica, ama de casa, y en cambio a los hombres se les dice, tú vas a hacer lo máximo, tú vas a hacer lo más grande, tú vas a poder, porque recuerda que tú vas a ser la cabeza del hogar. Y entonces desde ese momento comenzamos a invalidar a las mujeres. Y entonces empezamos a generar perfiles ideales de hombres y de mujeres. Y esto realmente afecta en los pensamientos y en las creencias populares de las mujeres. Porque entonces empezamos a hablar de actividades que consideramos que solamente son para nosotras, de roles que consideramos y asumimos como nosotras, de rasgos, de atributos que nos distinguen. Como por ejemplo en las mujeres, si una mujer no tiene cabello largo, no es bien vista, porque se le genera como que si fuera una machorra, una lesbiana. Y desde ahí estamos sesgando la identidad de género de otra mujer que no ha decidido tener su cabello largo. Algo que es muy importante y que cabe mencionar es que también a la mujer no se le da el derecho de tener una educación. Porque lo primero que los padres dicen, nada más aquí cerca, en nuestras comunidades, a 2 horas, siguen intercambiando a una niña de 9, 12, 13 años por 2 cartones de cerveza, por un guajolote, a un hombre de 40, 45, 50 años, donde los padres siguen haciendo matrimonios arreglados, porque ese es el valor que le dan a cada una de sus hijas, donde les dicen, ya tienes 10 años, ya debes de salir de esta casa, porque ya me cansé de mantenerte, porque tiene que ser tu responsabilidad y tu futuro tener a alguien contigo.
Y entonces yo me pongo a pensar, estas niñas que apenas están comenzando una vida, que no eligieron con quién estar, que apenas están comenzando sus cambios biológicos y físicos, están atadas a ser prácticamente esclavas sexuales de estas personas. Y en cambio le decimos a los hijos, no, hijo, tú te puedes ir al momento que tú quieras, con quien tú quieras, y vas a elegir a la que tú quieras, porque vamos a ir a pedirla porque va a ser para ti. Y entonces comenzamos a generar estos vínculos, estas cuestiones de empezar a retomar estos sesgos, estas situaciones, estas características de las creencias populares. Por ejemplo, en una etapa mayor, decimos que una idea preconcebida puede ser los hombres por naturaleza son infieles y las mujeres solo sirven para cocinar. Y entonces ahí pensamos, si los hombres por naturaleza son infieles, ¿qué nos decían las abuelitas anteriormente? Hija, esa es tu cruz, tienes que aprender a cargarla, piensa en tus hijos, ¿cómo va a ser posible que los dejes sin padre? No importa, no importa, hija, tú eres la catedral y las otras son las capillitas, no pasa nada. Mientras tú sepas que eres la catedral, lo demás está bien. Entonces, cuidado, que una mujer no supiera echar tortillas y no supiera cocinar, entonces es para nosotros una alerta. Y por eso es que hablamos de estos estereotipos de género, porque estas ideas presuponen ciertas características de cada sexo. Y esto es lo que nos han dicho que nos define como hombres y como mujeres. Y que de acuerdo a estas creencias vamos a empezar a socializar en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestras relaciones con nuestros padres. Y todo esto que vamos aprendiendo se va reforzando a lo largo de nuestras vidas, de nuestras personas con las que nos relacionamos, de nuestras reglas, de las normas que vamos aprendiendo, de las escuelas, de los procesos económicos, incluso de los procesos políticos y culturales. Porque siempre hemos dicho, no, la mujer tiene que estar en casa con sus hijos. Pero ¿qué pasa en el momento cuando ya no llega a estar el cónyuge o la pareja? De todos modos, la mujer tiene que responsabilizarse a buscar el alimento para los y las hijas. Entonces es analizar que si nosotros no comenzamos a romper estos estereotipos de género, las vidas de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes se va a ver sesgada porque existen ideas. Y entonces de ahí pasamos a otro salto, que es la violencia de género. Y hablar de violencia de género, como nos decía en un principio nuestro titular, es mirar con esas gafas violetas, con esa perspectiva. Porque todo el mundo antes dice, ay, bueno, pues es que es parte de la vida normal, así es, así se tiene que decir, así siempre ha sido, y entonces no tiene nada de malo. Pero lo que no se nombra no existe. Y mientras no nombremos qué es la violencia de género y qué es la violencia hacia las mujeres, hacia las adolescentes, hacia las niñas, entonces no va a existir. Cuando yo ahorita escuchaba el comercial, este video que pusieron acerca de su municipio y el titular, el municipal iba cerrando con no más violencia, no más violaciones, no más secuestros, no. Para mí mi corazón brincaba, yo decía, uff, esto tiene que ser realidad. Porque estamos hablando de que nuestro país 10 mujeres, entre ellas niñas y adolescentes, están muriendo a causa de la violencia. Nosotros como Estado, somos de los primeros 3 estados en México donde están muriendo 6-7 mujeres a diario. Y entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Porque anteriormente las personas decían, bueno, es por una moda que tú eres feminista, que tú hablas de violencia, porque antes las mujeres permanecían calladas. No se trata de moda, no se trata de que te pintes el cabello o no, si eres o no eres líder, o si quieres gritar. Se trata de la realidad que se está viviendo, del sufrimiento que están viviendo las mujeres, las niñas, las adolescentes.
Se trata de que si en un día una niña sale a la calle a comprar a una tienda, ya no regresa, a los dos días amanece asesinada y violada en algún paraje de algún lugar. Y entonces hablar de violencia de género es hablar de este acto que se ejerce contra una persona, contra una mujer, y que es el resultado de un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico. También tiene que ver con esas amenazas, con esos actos de coacción, con la privación de la libertad. Y entonces entendemos que violencia no nada más es que la golpees y la maltrates. Violencia es que la minimices, que la invisibilices, que le digas tú no sabes, tú no puedes, que la calles. Y entonces, el empezar a reconocer estas conductas, el empezar a reconocer estas palabras, el empezar a reconocer estos actos, estas acciones, es empezar a generar conciencia. Y sé que en algún momento, cada una de las que hemos estado siendo mujeres y que somos mujeres, nos asumimos como mujeres, hemos vivido esta parte de violencia, esta parte de discriminación. Y para hablar de discriminación, nuestro estado, por ser rico en lenguas, rico en cultura, regularmente la mayoría de nosotras nos avergonzamos por lo que somos, por nuestras bases. Pero hablar de discriminación es un punto muy necesario, porque no es solamente una palabra de moda, es entender que se le está haciendo distinta a una persona. Se le excluye, se le restringe de sus derechos, ya sea por una acción o omisión, o por una intención sin que ella sea objetiva, racional ni proporcional. Entonces, a esta persona que se le está discriminando, no nada más se le restringe o impide alguna acción o un reconocimiento, sino también se le quita, se le niega el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y libertades. Y como personas, como seres humanos, humanas, tenemos ese derecho de entender que toda conducta que discrimina debe de ser observada, debe de ser atendida, debe de ser visibilizada. Muchas veces se nos ha discriminado como mujeres por el origen étnico, porque somos oaxaqueñas, porque somos mexicanas, por nuestro color de piel, por nuestra creencia, por nuestra edad, por nuestro sexo, por nuestro género, por la discapacidad, la condición social, la condición económica, por nuestra salud, por nuestra religión, por nuestra apariencia física. Incluso se le excluye a la mujer, se le discrimina por estar embarazada, por ser madre soltera, que no deberíamos de decir soltera, sino autónoma, porque es una mujer que tiene la capacidad de poder criar y de poder dar educación, esfuerzo, economía a un hijo, a una hija. Desde el momento en que a una mujer se le impide y se le invalida en la cuestión política, en la cuestión de su estado civil, porque nos burlamos de que una mujer sea una madre soltera, eso es algo que es tremendamente horrible. Porque hablar de una situación de una mujer es juzgarla, es restringirle, es impedirle que ella pueda realizarse, que incluso ella pueda tener autonomía. Y entonces hablamos también que no solo nuestra manera de hablar, de vestir, sino también cualquier otra situación es lo que genera la violencia en la mujer. Y hablamos de esas conductas que no nada más son invisibles, sino que en un momento se hacen tan visibles y se hacen tan marcadas en la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Y por eso es importante hablar de lo que es una inclusión. La inclusión tiene que ver con la interacción de la sociedad. Tiene que ver con esta manera de poder abrigar, de poder dar contención, de poder atender la condición física, cultural o social de una mujer. Es enseñarle que la igualdad de condiciones es tener los mismos derechos, las mismas oportunidades para que esta mujer, esta adolescente, esta niña pueda tener este desarrollo fundamental como persona. Enseñarle que puede estar validando sus derechos, haciéndolos ejercer, creyendo en esa libertad, en esa autonomía, en ese empoderamiento, en ese crecimiento personal que ella necesita.
Y entonces necesitamos hablar de este ABC porque tenemos que reconocer que hay una gran brecha que nos divide entre hombres y entre mujeres. Y entonces aquí, que estamos compartiendo con este cabildo, necesitamos primero definir qué es la perspectiva de género. Actualmente decimos perspectiva de género, ¿a qué suena? ¿Qué creo que es? Pero lo más importante es visibilizar y quitarnos esa venda de que nosotros valemos por lo que somos. No, todas y todos somos iguales. Ustedes son iguales. Porque hablar de esto, este es un concepto que tiene que ver con metodología y mecanismos que nos permitan identificar y valorar esta discriminación que les acabo de mencionar y esta equidad que no existe aún, que estamos construyéndola. Porque es ahí donde todas y todos, las mujeres y los hombres, necesitamos de construir en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de compartir las unas con los otros. Y entonces la perspectiva de género permite que se identifiquen y se cuestionen los valores de la discriminación y la desigualdad. Y entonces esta exclusión de mujeres y hombres tiene que empezar a emprenderse sobre cómo se deben de crear las condiciones que se permitan avanzar en la construcción de la igualdad. Y hablar de igualdad justamente es un proceso, porque es necesario, para hablar de perspectiva de género, es necesario hablar de transversalización de género. Y entonces, la transversalización de género, ¿qué es? Porque esa es una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando comenzamos a conocer este tema. Transversalizar, o sea, tiene que cortar, tiene que pasar. Este proceso es el proceso que nos permite garantizar, incorporar la perspectiva, valorar las implicaciones que se tienen entre hombres y mujeres. Y tiene que ver con la legislación de las políticas públicas que brinden, otorguen y den la seguridad a las niñas, adolescentes, mujeres, el empoderamiento, la autonomía. Es hablar de que no nada más se tiene que vivir en derechos, sino también se tiene que hablar de actividades administrativas, de actividades económicas, de actividades culturales en las instituciones públicas y privadas. Por eso es tan importante lo que hicieron, este acto que hicieron el día de hoy, de darle apertura a esta instancia municipal de las mujeres, a ese centro hacia las mujeres. Porque en ese centro van a llegar mujeres, niñas y adolescentes que estén pidiendo el apoyo, la ayuda, la atención psicológica, la asesoría jurídica. Porque hablar de víctimas de violencia, no crean que es, ah, bueno, hoy la violentaron y mañana va a ir. No, esa niña, esa adolescente, esa mujer que va a llegar hacia tu centro de desarrollo, hacia tu instancia municipal, ha pensado y ha replanteado si es correcto que ella vaya. Imagínate que ella llega ahí a tu centro y tú estás a lo mejor cansado, ocupado, molesto y llega con miedo, llega con temor, llega con incertidumbre porque no sabe qué va a pasar con su vida. No sabe si el agresor la está esperando a la vuelta de la esquina para matarla. Y a lo mejor ella llega con ese temor a decir, quiero denunciar, quiero hacer las cosas. Pero llega y a lo mejor tú no tienes ese trato humano, cálido, de decir, dígame en qué puedo servirle, en qué puedo ayudarla, siguiendo los protocolos que ya están establecidos. Y a lo mejor esa niña, esa mujer, nunca vuelve a regresar por temor a que la juzgues, por temor a que no la veas de una manera correcta. Por eso es importante sensibilizar nuestra humanidad para poder atender a esas víctimas de violencia que llegan. Y hablar de violencia es justamente hablar de todo aquello que daña a las mujeres desde la manera psicológica, desde la manera física, desde la manera sexual. Que estas tres líneas que son base siempre llegan a terminar en un feminicidio, que es quitarle la vida, privarle de la libertad a esa mujer también. Y entonces necesitamos hablar de marcos conceptuales donde nos permitan tener en entendido y en claro ¿qué es el principio de justicia?
Porque para hablar de justicia necesitamos hablar de equidad de género. Y equidad de género tiene que ver con un principio ético, con un principio justo, con un principio igualitario, donde nos obligan a replantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Y entonces este principio de justicia brinca a un principio de legalidad. No podemos hablar de justicia si no existe una ley que nos ampare. Por eso hablar de igualdad de género tiene que ver con estos principios que reconocen que las necesidades y características de las mujeres y de los hombres son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo, sino del género. Y entonces necesitamos eliminar toda forma de discriminación por dicho motivo. Por eso nosotras necesitamos replantearnos, nosotras que estamos en atención a las violencias, necesitamos conocer, necesitamos reconectar con esas mujeres que llegan hacia nosotras, que no, probablemente seas la última salida, la última puerta que ella tenga. Y que tengas tú la necesidad de observar, de sensibilizarte para darle la atención y el acompañamiento a esta mujer. Y ahora, hemos hablado de estos elementos importantes, de este marco conceptual, pero también hablar de un marco normativo nos permite saber que en estas últimas décadas la población femenina ha incrementado en su participación en la vida económica, y eso es maravilloso. Porque actualmente las mujeres ya pueden depender de su dinero, de su trabajo. Social y políticamente las mujeres ya también nos representan. Así como vemos a las encargadas, a las directoras de las instancias municipales, de los DIF, en algunos municipios también a algunas presidentas municipales. Esto quiere decir que ha venido cambiando, pero necesitamos hacer más ejercicio de esto, donde la participación pueda dar condiciones de igualdad de género, donde la discriminación y la diferenciación sexual pueda tenerse este acceso a las oportunidades, tanto en hombres como en mujeres. Y entonces necesitamos generar estrategias y políticas públicas en materia de igualdad de género, que puedan ser basadas en este consenso internacional y orientadas a impulsar la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y hablar de empoderamiento de las mujeres justamente es hablarles de autonomía, de crecimiento económico y de que ellas conozcan las políticas públicas que les pertenecen para el ejercicio de sus derechos como mujeres. Ahora, es muy importante hablar de la igualdad del hombre y la mujer en la ley. Es muy importante hablar de que las garantías que las autoridades puedan compartirles, puedan darles a las mujeres, puedan dar en los distintos ámbitos donde ellas se desarrollan, ellas están, ellas viven. Justamente también es hablar de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque esta parte importante nos dice que se establece estrictamente la prohibición de la violencia laboral constituida por la negativa ilegal al contratar a alguien. ¿Me permiten, por favor? ¿Me permiten, por favor? Vamos a tener que hacer una pausa. Tenemos problemas con nuestras redes, así que vamos a tener que cortar nuestra transmisión en Facebook para poder continuar con esa capacitación al Cabildo. Un momento, por favor.